Amor, yo iba a decir de que ya me voy a trabajar, ya me agarro un poco la tarde. Ah, siéntame. Pero fíjate que, pues sí, la moto la ando sin gasolina Ah, de veras. ya. Y también de que ya necesito el cambio de aceite ya por sí, porque usted sabe que pues, la motillo es chiquita, porque los ande allí, pues ande bien funcionando, hay que dejar el cambio de aceite luego, porque no va a arruinar. Va, entonces vas a querer dinero. Sí, pues sí, porque no tengo por el cambio de aceite. Va, ahorita lo voy a traer. Mira, llévate estos 50. Bueno, esto me alcanza para la gasolina y el cambio de aceite. Bueno, para el almuerzo, que aquí ando yo. No, pero si vas a querer para el almuerzo, yo te doy. Yo creo que aquí ando, me alcanza. Y seguro que solamente para el. Y también fíjate que no le voy a poder mandar un mensaje porque se me acabó el internet, no me he acordado. Acabo de ver y me acabó el internet. Mira, te voy a dar este otro de 50 que ando aquí. Bueno, yo digo que ya con este sí me alcanza. Tal vez me sobra, hijo, ¿verdad? Pero pues sí me toca que trabajar, así que el patrón internet. Y el trabajador lo da si quiere después. Ah, pero mira, ni vos también a mí me diste vacaciones. Siempre he trabajado yo para esos días. Ahí he estado barriendo, lavándote la ropa, igual. Bueno, Bueno, yo también me voy a ir, voy a ver qué hago yo allí. entonces yo me voy a trabajar, ahí se cuida entonces. Ay, pues, que te vaya bien. Bueno. Ya vine, mamá. Ya rato tenía que estarte esperando. ¿Y para qué no ibas a venir? Bien, amor, lo que pasa es que estaba serio el tráfico allí, había un trabazón y por eso no podía pasar y me costó. Imagínate, pues ya más aburrida estaba yo aquí ya. Ya rato me estaba esperando. Sí. Sí, pero por eso no podía venir, pues. Pero aquí está lo que ¿El le qué? dije, mira. Ah, el regalo, pues. Sí, el regalo que le voy a dar, mire. Y solo esto me vas a dar por esos $20. Sí, amor, ahorita solo le voy a dar porque fíjate que pues sí tengo que pagar la corriente, el agua, la casa. Todavía pudiste con eso. Imagínate, esto me alcanza solo para ahorita, para una hora, pues más que todo. Sí, pues sí, yo sé, amor, pero y así como usted va a dar una hora a alcanzar. Pero mañana le voy a traer otros 50, no se preocupe. Va, está bien, imagínate, solo para ahora me voy a alcanzar esto. Sí, pero yo mañana le traigo más ahí porque pues ahorita solo no podía pagarle más, no podía traerle más de regalo, solo le traje. Va, está bien, tomo. Para un refresco me va a servir también. Sí, y entonces que no, pues sí, yo le quería llevar por ahí un lugarcito ahí bien bonito, no sé. Pero ¿y aquí entonces a dónde? ¿A dónde? Porque yo, pues me acuerdo que ahí por la esquinita sí está un lugar bonito también. Bueno, vamos ahí entonces. Va, está bien, entonces vamos ahí. Pues sí, Porque me porque. tenés que enseñar también, porque bien sabes Pues que. sí, usted sabe que. Pues sí, yo quiero ir a pasarlo bien, pues. Un rato Sí. con usted ahí. Vaya, entonces vamos entonces. Vamos entonces. Hola, Candita, ¿cómo está? Por aquí. Sí, bien. Bien. Va a creer que ahorita que venía yo de allá de la tienda de comprar,
Me voy a guiar ahí a Guillermo con la chamaca que. No, pues la tenía bien prensadita ahí en la moto. No más le digo. Amor, ya vine. Vaya, salí. Hola, preciosa, hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Juan? Te digo que bien, vos. ¿Cómo que princesa hermosa? ¿Y la bicha con quién estabas? ¿Quién era? Por si puta. ¿Quién era la bicha con quién estabas? Y yo estaba con una hipota, yo no sabía nada. No, yo me voy a apartar, po. ¿Qué es lo que estás diciendo? No, yo no sé, vos no sé qué diablos te pasa a vos. Yo, a mí no me pasa nada, ¿y a vos? Sí, ¿y qué le pasa ahí? Siempre que yo vengo cansado de trabajar, siempre me da una miagüita por ahí. Mira, ahorita así como estoy de enojada, lo que te puedo dar es veneno. Eso te puedo dar ahorita. ¿Y por qué? Mira, aparte de que yo te mantengo, ahí andas con otras bichas por la, en la calle. Y más que bichas. Pero que te mantienes, yo trabajo. ¿Y qué me das de lo que trabajas? Pero yo siempre trabajo. Pero no me das ni para tu comida, me das. Pero lo yo... que a mí me toca que pagar agua, luz, todo pago, hasta la casa pago yo. Pero yo siempre trabajo para eso. Siempre trabajo, decís. Mira, ahorita te me vas. Te me vas, ahorita tú le das las cosas y te me vas. ¿Qué pasa? A mí no me pasa nada. No, hombre, yo digo a ella. Ah, ella, no sé, yo no sé. ¿Por qué me estás preguntando, mami? Ah, ya que me acuerdo, cuando yo estaba con aquella cipota, yo vi de pasar una sombra ahí. Y esa sombra usted era. No jodas, yo no he pasado ahí. Vos visiones estás viendo, vos diablo te estás metiendo de plano porque mire, no he pasado ahí, fíjate. Si no me ayuda a arreglar esto con mi mujer, es que prácticamente lo vamos a salir para allá afuera y lo vamos a dar a la madre allá afuera. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Bien, porque es que prácticamente tiene vos la canteaste. Pues sí, tiene que ayudarme a arreglar eso. No, pues sí, pero yo no le he venido a decir nada tampoco. ¿Y entonces? Aunque la cagaste, la cagaste. Pues sí, pero... Pues sí, pues no tengo nada que ver ahí con eso. Vamos a arreglar las cosas con ella. Pero mira, podemos hacer un negocito ahí. Así bien bonito. No es mucho, es poquito. Conseguimos unos $100 allí. Te hago el favorcito de platicar ahí con ella. ¿De verdad? Pues sí. Bueno, a mí me conviene porque prácticamente ella es la que me mantiene con la moto, la comida, todos los gastos. Va, ¿y entonces, pues? Pues entonces está bueno, pero... Tienes que echar las orejas, entonces, viejo. Pues entonces, de verdad me ayudar en eso. Pues sí, pero tienes que conseguir los 100 pesitos. Va, pues sí, yo puedo conseguir los 100 pesos, pero sí, o sea, después de que ya arreglemos las cosas. No, ahorita, qué diablos, eso es antes. No, hombre, ahorita cómo lo puedo conseguir, ahorita usted no sabe cómo, no me lo va a dar. No, hombre, chero, es que ahorita es. Entonces, dame los $100, pues. No, hombre, pero ahorita no puedo. No me puedo dar. Va, ahí está tus cosas y te vas. ¿Cómo es eso, mi amor? Si te vas y dame las llaves de la moto. Pero, mi amor. Andate. Te me vas, te me largas de aquí. Mira, No, yo no quiero explicaciones, largate. De agarrar la alzada, presentate, platiquemos mejor. Mira, fíjate de que yo te quería decir algo, que fue un malentendido, fíjate que te acordé de que el Mingo, el de los chontes. Es que anda de pelo largo y se lo amarra con cachucha, lo había soltado y loco era que estaba allí. Bo. ¿Y vos te haces el bobo o qué? No, es que ese era amigo, el de los fuertes, uno de arriba. Y como sabes de que ese se deja crecer el pelo, pues está por aquí le cae. Ajá, pero ese era. ¿Crees que ese fue? Sí, ese fue. No, me lo estaba haciendo solo para que él nomás se pusiera ahí, como quien dice, me está ayudando aquel, va. Pero la cosa no es así. ¿Por qué? ¿Quieres que sí, ya se fue? Sí, ya se fue, ya me miré. ¿De plan? Sí. Pues sí, mira, que me dijo que te dijera eso a vos para que, para ayudarte, pues. Para ayudarle a él. Ayudara, sí. Ayudar, me dijo, y me prometió $100 y ¿y de dónde te iba a dar $100? Dijo, si yo lo mantengo. ¿Ah? Yo lo mantengo, ¿cómo te va a dar $100? ¿Vas a creer? Pues sí. Va, imagínate. Pero me estaba diciendo, pero yo esto lo hice nomás para que lo hallara como dice, y yo le estaba echando porras ahí para que vos te alegraras ahí, le dieras chance de regreso. Ajá. Por eso es. Pues sí, entonces. Por aquí. Fíjate de que, puchica, yo vengo desde allá arriba, más arriba donde había estaba el vato ese que te dije yo, al mismo, a pie voy.
Mira, una gastadera de zapatos. Hacerme el paro allí, hombre. Comprarme una moto. Mira que yo ahí tengo la moto que dejó él. No, hombre, de acá no he visto, vos. La he usado ya no. Más que toda peor la dejaba. Vaya, si quieres una nueva, ganátela. Es verdad. Y yo te la compro, pero si te la ganas. Pues sí, pero ¿y entonces? ¿Por qué estás así solita, razón? Mira. Pues si no, ya te dije, pues ganátela. Nos damos un chancecito. Sí, ahorita sí. Pues sí, si vos querés que me la gane, démosle ahorita. Vamos, pues. ¿De así, verdad? Así te la ganas. Dios. Está chistando, voy a ir ahorita, mira. Te voy a sacudir los pies. Por